Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y avanzamos con el día 2 de Canal Susto. En este caso sería Televisión Lunática. Y pues nada, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que así comenzamos con lo que es el video. Bueno, vamos a ir al desafío. De momento vamos a dejar a los pajaritos en paz. Esa guía la vamos a dejar para después, ¿ok? Ok, vamos para la parte de arriba. Listo. Investigar. Listo, ya quedó. Bueno, vamos a comenzar el desafío. Ahora, el bufo esta vez, recuerden que son dos oleadas. Primero la oleada para conseguir las bonificaciones. En esta va a ser entre más puntos de habilidad básica se consuman, más va a aumentar va a aumentar el daño que inflijan los personajes, ¿no? Ok, en este caso vamos a ver qué personajes hay. Lógicamente, Dan Heng es de ley. Ese me traga puntos de habilidad como aspiradora. De aquí pondríamos Sparkle. Vamos a poner la prueba por fin. De hecho, ya estoy haciendo la build, entonces no se desesperen. Lo que pasa es que entre hago la build, me aparecen eventos. Entonces tengo que hacer primero los eventos. Pero yo creo que ya después de este, ya me iría ahora sí con la build Sparkle, ¿ok? Para que no se me desesperen. Bueno, aquí voy a poner en este orden: Dan Heng, 2 DPS, Argenti. Vamos a poner Sparkle y vamos a poner a lo que es al Watcher. Aquí Su Shang obviamente no es, entonces ahí vamos a dejarla. Creo que Argenti me gusta más. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar. Aquí realmente la primera fase es manual. Tenemos que llegar al nivel de barrido 35. Que esto básicamente es como un puzzle, entonces atentos. Ok, aquí simplemente vamos a utilizar. Yo creo que voy a utilizarlo aquí con Argenti. Yo creo que voy a intentar aprovechar la ultimate, entonces voy a utilizar la habilidad básica. Ok. Bueno, aquí voy a intentar romper aquí lo que es el murciélago. Aquí voy a meter un buffo para deletear lo que es. Ya está. Aquí de momento voy a buffear a. Yo creo que a Argenti, creo que es el más importante. Ultimate para todos. Recuperamos puntos de habilidad básica. De momento creo que voy a utilizar la ultimate de Invivitor. Creo que lo más importante es utilizar a Argenti en las siguientes fases, como por ejemplo aquí. Aquí lo indispensable es intentar matarlos a todos, entonces. Ok, ultimate. Ya está. Se matan a todos por igual. Se quedan sonrientes. Listo. De momento voy a intentar matar a este. Bueno, aquí igual creo que no afecta, ¿verdad? Aquí creo que voy a buscar a Genti. Ok, voy a intentar matarlo. Ya está. Listo. Ok, aquí voy a atacar a este. Ataco a este otro. Y aquí aparecerán juntos estos, ¿no? Ok, vamos a ir por este de aquí. Atacamos a este otro. Ok, utilizamos la ultimate de Lucha para eliminar a todos, o casi todos. Yo creo que voy a irme por estos tres. Voy a intentar eliminarlos. Creo que lo ideal sería voltear a este aquí. Y de aquí ahora sí. Intentar atacar a todos. Y ahora sí voltean, todos se mueren, ya está.
Ok, de momento voy a atacar a este. Igual podemos utilizar la ultimate. Ah, bueno, ya nos quitó. Ya está. Ahora vamos a utilizar la habilidad de Dangheng para esos tres. Ahora aquí de momento voy a buscar a Yenti. Ultimate para todos. Ya está. Ok, aquí voy a utilizar la habilidad para todos. Y ahora sí, voy a aplicar la ultimate. Ok, voy a utilizar la ultimate en estos tres de la izquierda. Hay que ver si puedo matarlos, ojalá que sí. Ok. Ok, vamos a atacar esta tele. Realmente no importa qué personaje lo haga, sino que los pasos los hagan parecidos, ok. Aquí, por ejemplo, pues simplemente es utilizar a Envivitor para atacar a estos tres. O realmente, si es ardiente, pues lo mismo, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya. Les digo, focusear a los tres televisores, ¿ok? Ya, mueren 35. Y ya de aquí, vamos a dejarlo en automático. Ya de aquí no importa mucho. Se supone que con 35 deberíamos llegar al 80, ¿ok? La primera parte era como un puzzle, esta parte ya está easy. De aquí ya podemos dejarlo en automático, como les digo. Ya, si completaron la otra parte, así como tenía que ser, de golpear a enemigos y tal. Llega al 35 y ya está. Yo creo que obviamente si te llevas a tus personajes mejores subidos, a lo mejor con un por 32 podrías llegar. Pero esto obviamente es en el caso de que, pues, te lleves a los personajes de prueba, ¿no?
Y pues nada, ya está. 80K cerraditos. Les va a parecer una tontana, pero para asegurarme de que lo dejáramos en modo automático sin movernos, yo me fui. Me fui a pasearme y me regresé esperando que llegara a los 80K. Y efectivamente, 80K cerraditos. En full automático, gente. Entonces sí, confirmadísimo. Nuestra meta es llegar a la bonificación de 35. Les digo en el video, ahí la fase 1 se tiene que jugar manual. Ahí más o menos mostré como en qué orden más o menos tienen que estar rotando las televisoras para llegar a esto. Les digo, no es algo exacto. Algo que les puedo decir es si quieren, es que mi equipo lo acomoden exactamente como lo tengo. Porque creo, estoy empezando a sospechar que el orden en el que ponen los personajes sí afecta el turno en cómo aparecen. Entonces solo es como un punto a considerar, ¿no? Bueno, igual, ya estaría. Tomamos todos. Listo. Y pues nada, como les comento, yo creo que si te llevas a tu equipo mejor armado, porque aquí creo que son de prueba, son más débiles. Por eso es más complicado. Pero para los de early, esto sí les funciona. De igual manera, yo creo que si tienes un muy buen equipo, con que llegues a 32 de bono, de igual manera, esta guía sigue sirviendo de la misma manera. Y pues nada, esto es todo por mi parte. Espero que esta guía les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Good morning.